Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de Excel avanzados. Es un gusto tenerlos nuevamente por acá. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Estamos ya casi por finalizar nuestra tercera semana, en la cual hemos venido resolviendo de diferentes formas, con diferentes ejercicios, acciones en las cuales ustedes deben de conocer en este momento que ya está en una parte que corresponde en este caso a un Excel avanzado. Este día vamos a estar finalizando o concluyendo con el tema de Solver. Ya el día de mañana, miren, venimos a lo que sería el tema de inicio de macros. Macros no es complicado si nosotros lo vemos desde la forma de usuario de Excel. Se complica un poco cuando ya lo trabajamos en la parte de programación. Pero voy a tratar el día de mañana de poderles explicar varios ejercicios que me han ayudado mucho a trabajar macro. Quiero que por favor lean la parte de la teoría que se encuentra en el aula virtual. También la docente muestra un video en el cual pues hace referencia a las macros sencillas que nosotros podemos utilizar dentro de lo que sería Excel. Muy bien, miren, estamos ya este día ya trabajando la parte de restricción de Solver. Espero que hayan visto la parte de la teoría, porque ahora pues vamos a seguir comprendiendo un poco más las restricciones que nosotros podemos colocar en Solver. Y creo que ya se dieron cuenta ustedes que al final Solver no es una herramienta difícil. Si nosotros en este caso creamos restricciones las cuales nos ayudan a poder solventar cuando la primera solución que nos dan no es la correcta. ¿Se recuerdan que el día de ayer, cuando yo realicé pensando que me iba a dar una solución según valores que tenía allí, me tiró en algunos ceros y en otros me elevó las cantidades de libras que quería comprar?
tenía que ponerle una restricción para que él, en este caso, ya me diera un resultado más coherente que necesitaba, porque yo necesitaba realizar las compras de todos esos productos que yo tenía ahí. Entonces, en la medida que ustedes vayan practicando, porque esto se necesita práctica para que ustedes vayan conociendo, recuérdense que hay que ser muy curiosos en Excel. Los invito a que ustedes realicen todos los ejercicios que se encuentran en el aula virtual. Ayer me pedían un ejercicio, hoy se los traigo acá. También ahí se encontraba en el aula virtual, solo que en este caso, pues la docente no lo resolvió en el video. Pero igual ahí se los colocaba para que ustedes, en este caso, lo realizaran un ejercicio de horario. Pero yo voy a tratar ahora de resolverlo para que ustedes vean la forma en la cual nosotros podemos realizarlo y que siempre se los voy a tratar de enseñar y explicar de una forma fácil. Muy bien, miren, voy a pasar a mi presentación. Como siempre, voy a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a presentar el objetivo general, nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que ustedes tengan, estoy a la orden. Vamos a ver, miren, ya ustedes pudieron haber leído la parte de la teoría que se encuentra, entonces siempre trato de colocarles más información referente al tema para que ustedes pues vayan generando más información y vayan en este caso pues tratando de entender mejor la forma de poder trabajar solo. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes se identifiquen y utilicen las restricciones de Solver para resolver análisis de escenarios y elaboración, en este caso, de informes. Acá miren, les traigo otra información que les va a ser muy útil. Dice, ¿qué es y para qué sirve el Solver? ¿Por qué? En la parte de la teoría, ustedes van a encontrar, en este caso, una herramienta llamada el Solver. Antes así se conocía. En este caso, cuando yo conocí de Solver, mencionaba mucho el Solver. Pero hoy en día solamente se quedó Solver de Excel. Dice que Solver es una herramienta o complemento de Excel que nos permite realizar cálculos para alcanzar un resultado. Es decir, con él podemos encontrar objetivos, optimizar para modelos lineales y no lineales. Específicamente, Solver nos ayuda a hacer análisis, como por ejemplo, determinar el valor máximo o mínimo de una celda, realizando variables o cambios en otras celdas, permitiéndonos encontrar la solución más óptima a un problema. Es una herramienta que podemos aprovechar mucho en ámbitos o escenarios como el logístico o de producción. Dice que en la parte de lo que conlleva las restricciones en Solver, hemos hablado de la herramienta Solver y quizás hayamos mencionado la enorme potencia que Excel le ha otorgado. Recordemos que su forma de trabajo se basa en un método iterativo, que en este caso, iterativo significa que se repite o se hace repetido muchas veces, de prueba y en este caso de error, así como ayer, ¿verdad? Tuvimos primero la acción de Solver, no me tiró en este caso la acción que quería, volví a colocar en este caso una restricción para que me diera ya una resolución mejor. Dice que hasta encontrar una solución que cumpla tanto un problema principal como todas aquellas restricciones dadas. Ahora bien, en la teoría hay que mencionar también esas ventajas que nosotros tenemos de Solver. Dice que una de las ventajas es habilidad para procesar rápidamente escenarios donde múltiples variables desconocidas están presentes. Esto se conoce como álgebra lineal y le permite resolver problemas complejos usando algoritmos hasta obtener resultados para múltiples variables simultáneamente. Otra ventaja, gracias a que permite establecer restricciones al problema que se va a resolver, dice que es considerado como una herramienta de optimización,
porque muestra cómo satisfacer todas las restricciones con la finalidad de poder llegar al valor del objetivo establecido. Y una tercera ventaja es barato y no requiere de licencia, lo cual permite su fácil accesibilidad para todos los estudiantes que buscan aprender los fundamentos básicos de la optimización y programación, en este caso lineal, en un campo matemático relacional. Pero toda herramienta puede tener también sus desventajas. Encontré dos desventajas que es importante que ustedes también las conozcan. Como primer desventaja, el número de celdas de variables a cambiar y el número de restricciones tiene un cierto límite. Este último depende del tipo de modelo, en este caso lineal o no lineal, y de la forma de las restricciones. Ayer les explicaba un poco de la parte lineal y no lineal. Por lo tanto, si se requiere resolver un problema muy extenso con grandes cantidades de variables, solver no es una buena alternativa. Además de eso, dice que los modelos no lineales pueden llegar a ser muy difíciles de resolver por solver, por lo que se requiere ciertas condiciones al momento de ingresar los datos, las restricciones y establecer el objetivo y escoger las celdas de las variables, en este caso a cambiar. Las no lineales, les mencionaba el día de ayer, son todas aquellas cuando andamos buscando, en este caso, lo que sería una restricción XY, o sea, una variable en el cual es un modelo ya de una operación aritmética. Nosotros siempre vamos a trabajar en este caso con los modelos lineales y una de las ventajas también que tenemos de Solver es que cuando nosotros tenemos el escenario el cual estamos incluyendo en nuestra ventana, de una sola vez, él nos tira. En este caso, ¿cuál sería el modelo que él tiene como alternativo para obtener, en este caso, lo que sería nuestra solución? Muy bien, miren, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Y voy a iniciar en este caso con el ejercicio que nos quedó pendiente el día de ayer, el resolver que se encontraba en el aula virtual. Tenemos acá, miren, se recuerdan que les mencioné también que yo había hecho un cambio. Recuerden que nosotros, teniendo en este caso un ejercicio en el cual nos muestra, para que nosotros lo podamos utilizar, siempre tiene que ser entendible para nosotros. Entonces, ustedes siempre busquen la manera de colocar la información en la forma que ustedes rápidamente van a captar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos estarlo haciendo como mi amigo lo hace y él es programador, él puede muchas cosas, pero no. Nosotros tenemos el derecho también de poder realizar cambios. Y esto es importante porque para eso estamos trabajando en Excel, por eso tenemos una cuadrícula, porque los escenarios de cómo nosotros entendemos la información es así como vamos a resolverlo más rápido. Entonces, vean acá, yo realicé acá un cambio en el cual yo tengo ya el cuadro, miren. Tenemos las pizzas a vender y en este caso lo que serían los subtotales. Pero acá me dan ya restricciones que yo debo de colocar. Primero, si ustedes ven en este escenario que tenemos para este ejercicio, en ningún momento tenemos un valor, así como lo que trabajamos el día de ayer, sino que tenemos en este caso las ventas totales que nosotros vamos a obtener según lo que Solver nos va a resolver. Y en las restricciones dice que para la compra que hicieron para ese día, en el precio, en este caso de las pizzas, lo que nosotros necesitamos es saber cuántas pizzas nosotros vamos a vender. Y si ustedes ven, dice que como máximo el total de pizzas debe de ser de 150. O sea que Solver tiene que resolver que no pase, en este caso, de 150. Pero
Yo podría colocar en este momento cuántas de pepperoni, cuántas de vegetariano, cuántas supremas yo puedo vender. Pero si ustedes ven, acá me dice que el máximo de tradicionales serían 90. ¿Cuáles serían las tradicionales acá? Serían pepperoni y vegetariano. Y me habla también del máximo que se podría vender de vegetarianas. Y el máximo en este caso de supremos, o sea que ya me dan un valor entero. Nosotros tenemos el total de pizzas y tenemos las pizzas tradicionales, que deberían de tener un total en este caso de 90. O sea que acá, si ustedes ven, aparece cero porque tenemos lo que sería una fórmula de C4 y en este caso de C5, que son a las que pertenecen las pizzas tradicionales. Entonces, vamos a resolver en este caso este problema. Si ustedes me quieren ayudar, con gusto, ¿verdad? Recuérdense que pueden activar su micrófono. Entre más ustedes vayan entendiendo cómo poderlo trabajar, sería bueno que empezáramos ya a ver el escenario que tenemos y en este caso qué es lo que vamos a utilizar o en dónde vamos a ir colocando la parte de restricciones. Entonces, acá miren. Me encuentro ya en la pestaña de datos. Recuérdense que acá aparece el grupo de análisis. Les comentaba el día de ayer que yo trabajo mucho con análisis de datos. Es por eso que en mis libros de Excel siempre se encuentra, en este caso, este grupo que aparece oculto si nosotros no activamos los comandos que pertenecen a él. Entonces, acá, miren, voy a dar un clic, en este caso, a Solver y. Se recuerdan que ayer les mencionaba algo bastante importante. Nuestra celda a la cual sería el objetivo, siempre debemos de posicionarnos porque la primera acción que se activa en la ventana que se abre es en donde nosotros tenemos colocado, en este caso, nuestro puntero o dónde se encuentra en qué celda. Entonces, acá es importante mantenernos en la celda que va a ser objetivo. Ahora bien, miren, tenemos ya este cuadro y en este cuadro nosotros tenemos que saber, vean por favor, que en el detalle de información que tenemos, nosotros el para tenemos máximo, mínimo y valores. Se recuerdan que el día de ayer estuvimos trabajando con valores, pero si ustedes ven, nosotros no tenemos un valor en el cual Solver va a resolver según en este caso el valor numérico que nosotros coloquemos acá. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál sería acá el para que vamos a colocar? ¿Sería max o sería en este caso min? Ajá. Los escucho. Tenía Max, pero no comprendo por qué tenía Max. Ah, muy bien. Quiero explicarles esto y ayer se me olvidó enunciar mucho esta parte de acá en lo que les estaba explicando. Tomen en cuenta, y eso, miren, es como, por eso les digo que qué tan importante en este caso es la teoría. Cuando yo voy a utilizar max, es porque me están dando un máximo de lo que yo puedo, en este caso, obtener sobre el resultado que quiero. Y cada vez que usted ocupe max, en las restricciones va a ser menor o igual. Cuando usted utilice min en algún momento, entonces las restricciones van a ser mayores o iguales. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, me está pidiendo máximo de total de pizza, máximo tradicionales, máximo de vegetariano. Entonces, yo voy a colocar acá el máximo de los cuales necesito que Solver me resuelva. Porque no quiero mínimo, porque mínimo yo pudiera colocar acá que, no sé, compré todos los ingredientes y yo digo, yo creo que me salen 10, pero eso es mi mínimo. Entonces, yo le voy a colocar en este caso max
porque yo ya tengo un valor en el cual sería lo máximo que puedo vender para que Solver, en este caso, me resuelva. Cuando hablamos en este caso de las celdas variables, les mencionaba el día de ayer y si no lo hice, hoy lo voy a hacer. El Excel me pide que sean celdas comunes. Celdas comunes pueden ser celdas que no tengan valores numéricos o celdas que tengan valores solamente. No funciona, porque de lo contrario no va a realizar ninguna acción. Solver no me está resolviendo acá ninguna forma. Es lo que está obteniendo en este caso para las celdas variables y por eso se llaman variables, porque ellas teniendo valor van a cambiar y si no tienen valor van a colocarse valores numéricos dentro de esta celda. Entonces acá, ¿cuál sería el rango de celdas que voy a seleccionar? Ajá, ¿cuál sería el rango de celdas que voy a seleccionar? ¿Sería el de subtotales? ¿Sería el de máximo, en este caso, de cada una de las pizzas? Sería el de pizzas a vender, ¿O de la pizzas a vender? C4 a C6. Exacto. Vamos a seleccionar, miren, este rango porque es acá donde me va a aparecer. En este caso, el resultado que yo quiero que Solver solucione. Entonces, fíjense acá, miren, ya tengo en este caso las celdas variables, que sería de C4 a C6. Y ahora, miren, voy a agregar ya lo que sería la primera restricción. ¿Cuál sería la primera restricción que me está pidiendo Solver? Sería no pasar del máximo de 150 pizzas. Del máximo de 150 pizzas. Entonces, en este caso, ¿qué celda voy a agarrar acá? C13. No. Sería el rango de C4 a C6. No. Total de pizzas. C9. C19. Exacto. Y este va a ser menor o igual, ahora sí, ¿cuál sería la otra celda de restricción que voy a colocar acá? C13. C13, exacto, que sería este máximo de total, ¿sí? Tengo C19, que sería el total de pizzas, que ya hay acá en este caso lo que sería una suma, y tengo acá el máximo total, que sería C13. Este tiene que ser menor o igual a C13. Voy a dar en este caso agregar y ahora voy con la segunda restricción. ¿Cuál sería ahora la segunda restricción? De 20. Ajá, vamos a buscar en este caso acá a C20. Este sería menor o igual que C14. C14, porque acá tenemos el máximo en este caso de tradicional, ¿sí? Y vamos a dar en este caso agregar. Ahora bien, miren, ya realizamos dos restricciones acá. Ahora nos hace falta restringir el máximo de vegetariana, miren, les estoy diciendo ya, y el máximo de supremas. Entonces, ¿cuál sería la primera referencia celda que debería de colocar acá? Si voy a colocar el máximo de vegetariana, ¿sería C15 o sería en este caso C5? C5. Exacto, porque esa es la referencia a la celda. Y mi restricción siempre en este caso va a ser menor o igual que cuál celda. Que la C15. C15. Ajá. Que la C15. Muy bien. ¿Me van siguiendo los demás con las restricciones que estamos colocando acá? Voy a dar agregar, gracias. Ahora, ¿cuál es la última restricción que nos hace falta? Suprema. ¿Cuál sería la celda a la cual vamos a restringir? C16. C16.
C16, vamos a ir a buscar acá, ahí está. Yo tengo dos alternativas acá, miren, darle en este caso aceptar o darle lo que sería acá agregar. Si ahorita yo le doy aceptar, le va a tirar este cuadro de celdas, está vacío. Tendría que haber dejado acá la restricción y darle aceptar. Pero no se preocupe cuando aparezca esa acción, solamente dele acá a cancelar. Y quiero que se den cuenta acá, miren, que ya tenemos acá las restricciones. O sea, todas estas restricciones que me acaba de dar acá, ya las tengo acá. Entonces, ¿qué debo de hacer en ese momento? Darle a resolver. Vamos a ver qué me está pidiendo. Ah, perdón, no lo tenía en la celda. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Quiero que se fijen, en este caso, voy a darle acá cancelar y después, ay, perdón, me confundí. Espérense, vamos a volver otra vez acá. Ahí está, resolver, aceptar. Ahí está, perdón, le había dado cancelar. Muy bien, quiero que se den cuenta acá, miren, que me está pidiendo que el máximo de tradicionales era 90. Nosotros acá teníamos una operación y si nosotros tenemos la celda, en este caso de pepperoni vegetariana, ha cumplido con los 90 que se encuentra acá. Al final, lo que estamos contando acá, donde teníamos 0, era la sumatoria de las tres celdas que se encuentran acá, donde Solver ha resuelto, perdón, de pepperoni podemos vender 65, vegetarianas en este caso 25 y suprema 60. De eso vamos a obtener al final una venta total de 5.525. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar, que lo hemos hecho en conjunto. Sí, sí. Muy sí, bien. Todo claro. Gracias. ¿Los demás? Sí. Queda claro. Gracias. Si usted quiere aprender Solver, yo lo invito a que realice diferentes ejercicios. Si ustedes quieren que yo les comparta, aunque ahorita ya tenemos un libro de Excel que deben de enviármelo, pero si ustedes quieren que les comparta todos estos ejercicios que yo he trabajado y tengo más, pero ustedes ven que el tiempo nos pasa bastante rápido, con gusto yo se los puedo dar. Lo importante es que lo practique y que busque otros escenarios en los cuales podemos resolver, en este caso con Solver. No solamente se quede con la explicación que le puedo dar acá, sino que también busque usted otros escenarios en los cuales podríamos, en este caso, resolver. Por ejemplo, acá hubiéramos podido colocar las ventas totales y no tener en este caso ningún máximo de total de pizzas ni tradicionales para que yo pudiera tener una venta, por ejemplo, mayor. Pero acá, según el presupuesto o con lo que se cuenta de material, pues nos han dado ya estas restricciones que nosotros debemos de conocer. Usted puede quedarse con el ejercicio así como yo lo tengo acá realizado. Como le vuelvo a decir, es según como nosotros lo entendamos, como quiero que ustedes me comprendan mejor. Siempre hay que colocar en este caso los escenarios de la mejor manera para que nosotros los vayamos entendiendo. Sí, Mónica, a eso voy ahorita. Muy bien, miren, yo he realizado acá algunas modificaciones de este ejercicio. Dice planificación del horario del personal de una empresa. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días de descanso. Dice que se trata de confeccionar un horario adecuado de manera que las empresas cuenten con personal suficiente en cada momento, minimizando en este caso los costos de salario. Quiero decirles que para este ejercicio que traigo acá, se ha hecho acá una modificación
y quiero que ustedes vean que en esta parte de acá, miren, tenemos los empleados. Por ejemplo, acá los horarios están distribuidos por A, B, C, D, E, F, G. Los días de descanso de cada uno de los grupos que pertenecen a este horario, en este caso para el grupo A es domingo y lunes, para el grupo B es lunes y martes, y así sucesivamente hacia abajo. Me dice Solver que cuando yo voy a trabajar en este caso con lo que sería las celdas variables, nosotros debemos de tener valores numéricos. Y si ustedes ven, acá se encuentran esos valores que ya nos daba en este caso el ejercicio. Pero quiero que visualicen, por favor, acá que para el día de descanso, nosotros tenemos acá que cero significa de que no va a llegar este grupo, y porque descansan domingo y lunes, y en este caso trabajan martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En el total por horarios que nosotros tenemos acá de número de empleados son 32. Vean acá, se ha realizado lo que sería una suma. Pero si ustedes se fijan, si nosotros tenemos este número de empleados por día, realizando esta multiplicación por empleado y día, acá me da que tenemos 24 empleados el día domingo, 24 empleados el día lunes, 24 empleados el día martes y así sucesivamente. Nosotros tenemos una demanda total que debería de cumplir la empresa por día con el número total de empleados que se debería de tener. Y acá se ha colocado, por ejemplo, para el día domingo se tendría que tener 22 y se tienen 24. Para el día lunes tenemos 17 y si ustedes se dan cuenta, tenemos 24. Para el día martes, vean que se ha colocado acá el valor, en este caso de 13, pero tenemos 24. Entonces, ¿qué quiero que Solver me resuelva? Yo necesito saber cuál sería el total por horario que debería de cumplir, en este caso, empleados, y que me resuelva en este caso esto que está sucediendo ahorita. ¿Por qué? Porque acá se ha colocado un sueldo, yo coloqué este valor, ustedes van a ver en la plantilla que hay otro valor, y el salario semanal entonces es de 9.600. Yo necesito que esto baje, porque es mi celda objetivo. Si ustedes ven, he colocado acá para que ustedes vayan conociendo el escenario de la información que tengo acá. Tenemos la parte de restricciones, tenemos en este caso las celdas a cambiar y la celda objetivo que sería esta. Para cada uno de los escenarios de información que tenemos acá, miren, ustedes siempre traten de poderlo distribuir de la mejor manera, porque ya se dieron cuenta que Solver obedece según las celdas o rangos que nosotros queremos en este caso trabajar. Y quiero mencionarles que, por ejemplo, para este tipo de escenario que nosotros tenemos acá, vale mucho que podemos agarrar también rango de celdas, a las cuales nosotros podemos incluir dentro de la restricción que nosotros vamos a colocar para obtener el resultado que nosotros queremos. Si ustedes se fijan acá, igual yo les puedo dar en este caso ya el ejercicio resuelto para que también ustedes lo puedan trabajar y también lo puedan aplicar para el uso que ustedes lo necesiten. Este, créanme que de todos los tipos de ejercicios de horarios que ustedes pueden visualizar, por ejemplo en Internet de Solver, creo que es el que más se aplica para los diferentes tipos de acciones que nosotros podemos trabajar. Entonces, acá lo único que hice es la multiplicación de este valor por día para obtener en este caso el resultado que nosotros tenemos acá. Muy bien, entonces ahora miren, vamos a resolver lo que sería este ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Irme en este caso siempre a la pestaña de datos
y vamos a colocar acá sol. Permítanme que he vuelto nuevamente acá. Entonces, ya tenemos acá. Tenemos en este caso, no me la tomo en cuenta, igual como ahí está. Tenemos en este caso el objetivo que sería la celda de 20. Vean que ya ahorita sí me lo tomo en este caso en cuenta. Y esta sería la celda objetivo. Ahora bien, ¿qué necesitamos ahora nosotros colocar acá en para? ¿Sería máximo? ¿Sería mínimo? ¿O sería en este caso valor? ¿Qué creen ustedes? Valor. ¿Sería valor? ¿Qué dicen los demás? Máximo. Valor. Si nosotros queremos reducir el número de empleados por el total que tenemos ahorita, que sería 32, entonces sería mínimo. Así es. Porque nosotros ahora ya no queremos más, sino que lo que queremos es menos. Vean nuestro escenario que tenemos acá. Nosotros nos estamos pasando de la demanda que nos está diciendo nuestro jefe. O sea, que están llegando empleados que no se requieren. Entonces vamos a colocar en este caso acá mínimo. Ahora, perdón, yo lo había entendido al revés. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces ahora bien, ¿cuál sería en este caso nuestras celdas variables? ¿De dónde a dónde? Lo que está en verde. Exacto, sería de 7 hasta de 3. ¿Sí está correcto esto para todos? Sí. Sí. Muy bien. Ahora sí, bien, miren, fíjense acá, miren. Hay escenarios y aquí vamos a hacer una comparación. Se dieron cuenta que en el ejercicio anterior no tuvimos una restricción de entero en ningún momento. Y no la tuvimos porque estábamos agarrando de celda a celda la información que necesitábamos. Pero ahora sí necesito la primera restricción. Y esta, miren, tómela en cuenta. Siempre que voy a utilizar Solver, yo debo de colocar en este caso que sean números enteros. Siempre me va a resolver, pero para que se facilite mejor en este caso, cuando me dé la primera resolución, tienen que ser enteros. Entonces, esa va a ser la primera restricción que yo voy a colocar acá. ¿Qué celda sería la referencia que voy a tomar en este momento? Nuevamente, miren, esta que se encuentra acá. Y acá, ¿qué le voy a decir? Enter. ¿Qué voy a dar acá? Le voy a dar aceptar para que volvamos nuevamente al escenario que estamos trabajando. Entonces, ya pedí la primera restricción que sea entero. Ahora bien, vean por favor la información que tengo acá. Yo necesito colocar otra restricción. Yo no puedo tener acá un valor negativo que me dé en este caso Solver. Y negativo quiere decir que puede suceder que entre los días me ponga acá que haya cero. Pero porque yo no necesito, en este caso, yo necesito este número de empleados que corresponda a cada uno de los días, entonces yo debo de hacer otra restricción que también es importante en su. Entonces yo le tengo que decir en este caso, miren, voy a agregar la restricción. Y acá, si yo no quiero que me aparezca en este caso que el valor sea cero, nuevamente voy a seleccionar este rango que se encuentra acá y entonces yo le voy a decir que no sea mayor o igual y acá le vamos a colocar cero. Yo puedo tener en este caso números en los cuales hay descanso estos días, pero yo no puedo tener que me aparezca que, un valor negativo ahí. Tiene que aparecerme siempre número de empleados para obtener, en este caso, la demanda que necesito. Entonces, esa sería otra restricción que voy a colocar acá.
tenemos en este caso una tercera restricción, porque ya tenemos que el número, en este caso de empleados, debe ser mayor o igual que cero. Tenemos la restricción que el número de empleados debe ser número entero. Pero ahora necesito saber que el número, en este caso, de empleados que trabajan cada día, o sea, cada día, debe ser mayor o igual a la demanda, que sería esta que se encuentra acá. Ahora van a ver otro tipo de restricciones que nosotros podemos colocar acá. Entonces, mi referencia en este caso a celda, ¿cuál consideran ustedes que sería acá? Con el escenario que les estoy mostrando. ¿Cuál sería mi referencia en este caso a celda para poder obtener el resultado de demanda total que me está dando ya? F17. ¿Sería F17 este que se encuentra acá, la referencia de celda? Sería la restricción. Porque recuérdense que la restricción es que este sería lo que tendría que tener cada día como número de empleado. Entonces, F15. ¿Sería F15? Pero ahora vean algo, miren, pónganme atención. Hemos venido estableciendo, y por eso acá, miren, subimos el nivel un poco de Solver, porque ustedes vienen pensando que es celda a celda, celda a celda, pero no. Las referencias de celda también pueden ser de esta manera. Un rango. Y mis restricciones también pueden tener referencias de celda. Porque ya están dadas acá. Y Solver en este caso me tiene que decir. Ahora bien, yo no puedo dejar menor o igual, tiene que ser en este caso mayor o igual de la restricción que yo estoy colocando acá. Voy a dar aceptar y entonces miren, ya tengo las restricciones que necesito. Ustedes se pueden dar cuenta en el escenario de información que tenemos, en la información que nosotros estamos colocando, y en todas aquellas restricciones que nosotros podemos pensar e ir colocando acá para que Solver me realice en este caso. Puede suceder, ya me ha sucedido a mí, que al resolver me da fallo. Tal vez le coloqué muchas restricciones o no eran las restricciones. Está bien, nos podemos equivocar. Lo importante es que entre más usted aprenda a poder trabajar la parte de restricción, va a poder comprender mejor que al final él es el que nos resuelve en este caso todo lo que nosotros queremos. Entonces, ya teniendo acá, miren, con esta información que hemos colocado, le voy a dar resolver. Y dice, Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia que se cumple. Vamos a ver. Quiero que vean, por favor, acá lo que ha realizado Solver. Automáticamente ya me dio acá lo que sería una referencia de información que yo le he pedido. Y acá, mire, le voy a dar acá aceptar y ya vamos a realizar otra acción acá. Entonces quiero que vean que tenemos en este caso la demanda total y ya que yo lo coloqué en este caso mayor o igual, vean que en la tolerancia de información que yo le había colocado acá, me ha dado en este caso el resultado que yo necesito. Ahí está. No sé si queda claro lo que les acabo de explicar o tienen que consultar. El sábado y domingo no trabaja nadie. No. Vean, por favor. Acá tenemos los empleados. Pero si ustedes se dan cuenta, tengo, esto es, ahora este punto es importante, miren,
porque quiero que se den cuenta acá que está cumpliendo con lo que yo quiero. Puede ser que no tengan en este caso en horario descanso, pero sí se cumple que existe el número de empleados. Recuérdense que los empleados que aparecen ahí va a ser el número en este caso de que haga de descanso. Acá ya tenemos un total por horario que nos disminuyó, creo que teníamos 30 y algo. Y en total por horario sería ahora de 25. No sé si queda claro. Es algo complicado, pero no. Sí, yo sé que de repente nosotros vamos a ir entendiendo en la medida que ustedes lo vayan realizando y vayan tal vez colocando otras restricciones que ustedes desean. Por ejemplo, este es un número que se coloca. Usted, en su momento puede suceder que no, ¿verdad? Que nos tiren ya en este caso que no exista un número total, sino que dependa del salario semanal que nosotros tenemos acá. O sea, son diferentes escenarios en los cuales nosotros podemos trabajar, pero al final, si Excel con un escenario que yo tenga y una restricción no me da, a cambiarlo según lo que me han pedido para obtener el resultado que yo quiero. Recuérdense que si quieren este ejercicio ya resuelto, con gusto yo se lo puedo mandar al grupo de WhatsApp o en este caso pues a su cuenta de correo. Solo es que me lo indique. ¿Alguna otra consulta? Hola. ¿Alguna otra consulta? Hola, Inge, yo tengo una consulta. Ese cuadrito que dice totales por horario son los 25 empleadas que van a ir. Que se van a quedar. Día, exacto. Quiere decir okay. Que acá, si hacemos una resolución, tendría que haber corte de personas. ¿Se han dado cuenta que las empresas... Saben que este ejercicio me llama mucho la atención porque yo considero que esto es lo que utilizan cuando hacen corte de personal. Vean que el cuadro está bastante indicativo para saber cuál sería el número de empleados que se podría tener y minimizar en este caso los salarios que se tienen. Entonces, bajando en este caso costos y teniendo una demanda que se necesita cada día, creo que ustedes ya ahora pues, van a poder lograr comprender cómo es una solución que a veces nuestros jefes encuentran para minimizar en este caso costos y que los empleados al final bajen. A veces nosotros como subjefes requerimos de ese personal, pero a veces nuestro jefe dice no, necesito esto. Aunque el trabajo sabemos que es duro, pero así es. Así son los escenarios y ya vieron que Solver pues, resuelve esos escenarios que nuestros jefes pues, pasan revisando para bajar costos en ya la parte operativa de una empresa. ¿No hay ninguna otra consulta? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Miren. Este es otro ejercicio que se encuentra en el aula virtual. Yo espero que la mayoría ya lo haya resuelto porque quiero que ya no sea solamente yo la que vaya explicando, sino que ustedes, puede ser que
ustedes consideren que ese es, yo les voy a decir si sí o no, pero lo importante es que ustedes ya vayan ya trabajando los escenarios que nos da en este caso Solver y que, pues en este caso, pues son ejercicios. Fíjense acá, miren, tenemos pedidos óptimos, tenemos en este caso los artículos, los precios por pieza, tenemos las unidades, que son las que nosotros en este caso vamos a sacar, ya acá ya hay una operación y en este caso un asumptor. Además de eso tenemos restricciones, mire, dice, tengo un total de 3,000 para comprar. Y otra restricción es que el mayorista vende piezas completas. Y otra restricción es que el mínimo que tengo que comprar es 25 jamones, 15 chorizos y en este caso 7 quesos. También miren, antes que se me olvide, si usted quiere también aprender Solver, yo sé que hoy tal vez se me olvidó colocar uno de estos ejercicios acá para la clase, pero váyanse a buscar ejercicios donde dice, si Juanito compró 20 de tanto y tiene tanto, y entonces, ¿cuál sería el total que Juanito ha obtenido? Esos ejercicios les van a ayudar también bastante, porque son bastante de lógica que debe de pensar. Y entonces ahí ya no están estos escenarios donde ya está la información, sino que ustedes van creando el cuadro, igual como lo hice con este ejercicio, que viendo en este caso el escenario que tenía, lo empecé a crear a mi manera. Entonces igual, ustedes háganlo, busquen ejercicios donde vaya solamente la información y entonces ustedes tengan que colocar el escenario para que puedan resolverlo de la mejor manera. Y créanme que lo van a llegar a aprender muy bien. Entonces acá, miren, tenemos entonces las restricciones. Nos vamos a ir acá a Solver. Y ahora les pregunto, ¿cuál sería nuestros parámetros o cuál sería el objetivo que nosotros vamos a colocar? ¿Está bien en la celda que me encuentro o sería otra celda que debería de utilizar? En este caso tengo F10. ¿Esa sería la celda? Sí, esa sería. ¿Sería F10? Miren que no me está haciendo caso. Ah, muy bien. Sería entonces esta que se encuentra acá. Sería de 8. Fíjense acá, miren, que aunque en este caso yo me posiciono, no sé por qué me tira siempre en otra celda, pero si ustedes ven es de 8. Acá tenemos siempre que realizar en este caso la comparación del total en este caso del presupuesto. Ahora bien, el para, ¿cuál sería el que vamos a utilizar? Yo, ¿qué valor de? Exacto, excelente, muy bien. Vamos a ocupar valor. ¿Cuál sería la cantidad que vamos a colocar acá? 3,000. Vamos a colocar, miren, 3,000. Ahora bien, ¿cuál serían las celdas variables? ¿De dónde a dónde? C4, 6. De C4 a C6. Excelente. 6. Miren, ya ustedes están construyendo ya los parámetros que debemos de colocar dentro de Solver. Ahora bien, vamos a empezar a colocar las restricciones. Díganme de lo que no se encuentra acá, ¿cuál sería una restricción que deberíamos de colocar? Lo que me explicaba ayer con respecto a los enteros. Excelente, muy bien. Vamos a agregar acá y le vamos a decir que estas celdas sean enteras. Y voy a dar a aceptar para que regresemos acá al escenario. Muy bien, entonces ya tenemos la primera restricción. Que no sea negativo, se puede poner también. Sí, podemos colocarle, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer referencia acá a esta? Y acá, ¿cómo iría? ¿Menor o mayor? Sería mayor o igual. Mayor. Igual que cero. Mire, excelente. Aquí tenemos otra restricción. Ahora bien, vámonos a las restricciones que nos está pidiendo. ¿Cuál sería la primera restricción que vamos a colocar? Vamos en orden. Vamos a irnos a la primera, que sería C4. C4, ajá. C4, ¿qué va acá? ¿Mayor o menor? Mayor.
Ok, mayor o igual. Mayor. Vean ahora, miren otra forma. Vamos a colocar qué valor numérico acá. ¿Va celda o valor numérico? Exacto, vamos a colocar acá 25 y le vamos a dar a agregar. ¿Cuál sería la otra referencia de celda? C5. Muy bien. C5. ¿Y acá sería? Mayor o igual. Mayor o igual. Ajá. Vean, mínimo. Miren lo que les mencionaba, mínimo. Entonces ahora acá va 15. 15, excelente, muy bien. Y ahora, ¿cuál sería la última? C6, muy bien. Acá continuamos con mayor o igual. Menor. ¿Menor o mayor? Mayor o igual. Mayor o igual. Exacto. ¿Qué valor vamos a colocar ahí? 7. 7. Ya lo tenemos acá, vamos a dar a aceptar. Miren, ya tenemos otras restricciones. Si ustedes se van a ir al video, hay una restricción que nosotros pusimos acá adicional. Pero excelente. Sí, así es como nosotros consideramos que vamos a trabajar. Ya ustedes están resolviendo el ejercicio. Entonces ahora miren, ya que lo tenemos acá, le vamos a dar la opción de resolver. Vamos a ver qué nos ha tirado. Nos ha tirado el total de presupuesto, miren, que tengo, que era de 3,000, tengo acá 30. Entonces me dicen que de jamón, las unidades puedo comprar 29, en este caso 16, y en este caso 10 quesos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo necesito ya esta solución? Y ahora vamos, miren, a otra acción que no les había explicado. Cuando yo ya tengo mi escenario, ya ha cumplido en este caso con lo que yo le requiero de Solver, y es acá, miren, donde voy a darle a aceptar, me vuelve acá a lo que, al escenario que yo tengo. Cuando él ya me ha resuelto, yo le voy a decir que quiero un informe de responder. Y cuando yo le doy, en este caso, acá a aceptar, quiero que se den cuenta, acá me volvió a tirar porque no le quité el chequecito. Quiero que se den cuenta que me ha aparecido en este momento una hoja adicional. Permítanme que baje acá este cuadro. Y quiero que se fijen que este es lo que usted va a imprimir y le va a ir a entregar a su jefe mismo. ¿Qué es lo que Solver le resolvió? ¿Se recuerdan de esquemas? Acá nos van a seguir apareciendo. Y a eso usted ya lo conoce. Podemos visualizar en este caso la información que nos tira o nos ha resuelto Solver, pero además de eso, miren, podemos también visualizar qué es lo que hizo para obtener en este caso las cantidades. Además de eso, nos da la demora, miren, el estado, las fórmulas, el valor de la celda. Si, por ejemplo, acá hubiéramos tenido una equivocación y no hubiéramos colocado números enteros, sino que me hubiera dado con decimales, también me aparece que en una de las resoluciones que me dio, me tiró en este caso valores con decimales, pero que después volví a resolver y me tiró ahora valores enteros. Igualmente realiza todo eso en el informe de respuesta que él ha obtenido. Entonces, usted resuelve. Usted manda a imprimir sobre la información que ya le da Solver acá. Y esto sería, miren, para todos los escenarios que Solver en este caso resuelve, no solamente se quedan plasmados en lo que corresponde a una hoja de cálculo, sino que también nosotros podemos mandar a imprimir. ¿Cuántas veces? Y espero que así sea, que cada uno de ustedes de ahora en adelante tenga impresas muchas de estas hojas donde ustedes han tratado de resolver y donde ustedes tienen una constancia de algo, de un proceso que ustedes resolvieron con lo que sería la herramienta de Zoom. No sé si tienen alguna pregunta con esta acción, solamente déjenme explicarles acá otra de las acciones que tenemos.
ya les había explicado que tenemos que restablecer todo, agregar, cambiar o eliminar cualquiera de las restricciones que tenemos acá. Y también tenemos una opción de cargar y guardar. Puede suceder que en algún momento se va a realizar un cambio sobre la opción que tenemos acá. Entonces, si ustedes ven, cuando yo le doy resolver, cancelar y vuelvo a otra hoja, nuevamente Solver me presenta en este caso un escenario para volverlo a trabajar. Pero en la opción de cargar y guardar, quiero que se den cuenta que me dice para cargar selección un rango que contenga un modelo para guardar la selección de rango vacía. Bueno, acá ya yo ya la había presentado, entonces acá me da las opciones para que yo pueda guardar este escenario que yo ya tenía acá. Y si, por ejemplo, ustedes necesitan una ayuda que quieren que Solver, en este caso, les solucione, acá ustedes van a encontrar, nunca olvidemos que dentro, en este caso, de las, dentro de Excel, siempre nosotros, teniendo internet, vamos a obtener ayuda de él. Para que podamos, y otra cosa antes que me olviden, y qué bueno que apareció acá, ¿sabían ustedes que Microsoft tiene una ayuda de Solver? Y esta ayuda de Solver, al dar clic acá, bueno, yo creo que no lo van a visualizar, pero les abre una ventana para que ustedes puedan ir a ver muchos parámetros, aunque se encuentra en inglés. Yo creo que ahí pueden realizar la traducción dentro del navegador para que puedan ver otros tipos de escenarios que Solver en este caso presenta. O sea, como que es la compañía que creó Solver y que ella siempre está dispuesta a podernos ayudar. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna consulta, si no, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Mañana venimos con macro, prepárense porque voy a tratar de explicarles de la mejor manera cómo utilizar macro ya en nuestro ámbito laboral. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche.